Mensaje de la Madre de Dios, la Reina de la Paz, Medjugorje, 2 de febrero de 2019. Queridos hijos, el amor y la bondad del Padre Celestial dan revelaciones que hacen que la fe crezca y se comprenda, y traiga paz, seguridad y esperanza. Así también yo, hijos míos, por medio del amor misericordioso del Padre Celestial, siempre y de nuevo les muestro el camino hacia mi Hijo, hacia la salvación eterna. Pero lamentablemente, muchos de mis hijos no quieren escucharme y muchos de ellos dudan. Y yo siempre en el tiempo y más allá del tiempo he magnificado, engrandecido al Señor por todo lo que ha hecho en mí y a través de mí. Mi Hijo se da a ustedes, parte el pan con ustedes, les habla palabras de vida eterna para que las lleven a todos. Y ustedes, hijos míos, apóstoles de mi amor, ¿a qué temen si mi Hijo está con ustedes? Ofrézcanle sus almas para que Él pueda morar en ellas y pueda hacer de ustedes instrumentos de la fe e instrumentos del amor. Hijos míos, vivan el Evangelio, vivan el amor misericordioso hacia el prójimo y, ante todo, vivan el amor hacia el Padre Celestial. Hijos míos, no están unidos por casualidad. El Padre Celestial no une a nadie por casualidad. Mi Hijo habla a sus almas y yo les hablo a su corazón. Como madre les digo, síganme, ámense los unos a los otros, den testimonio. Con su ejemplo, no tengan miedo de defender la verdad, la palabra de Dios que es eterna y nunca cambia. Hijos míos, quien obra a la luz del amor misericordioso y de la verdad, siempre recibe ayuda del cielo y no está solo. Apóstoles de mi amor, que siempre los reconozcan entre todos los demás por pasar inadvertidos, por el amor y la serenidad. Yo estoy con ustedes. Les doy las gracias.